conseller, mire, me dut todo lo que se ha publicado. El conseller auspicia un entramado de ONGs que desvía dinero de cooperación a sus empresas. El Grupo Compromís entrega al fiscal 14 gigas de documentación sobre la trama de fundaciones. Compromís conecta a la Consejería de Blasco con la trama de fundaciones, de distintos diarios. El Gobierno de Camps destina fondos de cooperación a comprar pisos, de distintos diarios y distintos periodistas. Una oscura trama de fundaciones, fundaciones y ONGs socias de federación afín al PP. El exsocio de un hermano del conseller factura a la fundación matriz de la trama. Blasco alega que pagó 1,6 millones a la fundación CIES por gastos distintos de la compra de pisos. Veo a vosotros también le publiquen. Compromís y EO acceden a expedientes y dicen que algunas facturas no están claras. Compromís y EO denuncian que se pagaron 182.000 euros en transporte para una feria en Nicaragua. Y ahí sí no suma y sigue, no tinc tant de temps per a tot el rosari de diaris, distintos periodistas, distintos diaris, distintas líneas editoriales que han destapat que las cosas en la seva conselleria no están claras. Mire, el otro día, el dissabte, en las reivindicaciones de la plataforma Pobreza Cero, en Alacant se cridaba no a la corrupción, la cooperación. Y le aludían a usted, señor Blasco. Yo no le iba a hablar només de lo de los diarios. Yo le iba a hablar de lo que yo vaig veure en el expediente que vostès va mostrar a mí en la conselleria. El expediente que yo vaig anar a veure amb el señor Morera. Un expediente que no está gens clar. Uno de los dos expedientes del 1.600.000 euros. Uno per valor de 800.000 euros. En el que efectivamente ni habían factures de pisos que cuatro días abans de tancarse el expediente se trauen y se diu que esos no valen. Cuatro días abans de tancarse el expediente. Y no només això, en comptes de dir-li a una fundació que entrega una factura de un inmoble per a justificar menjar i aigua en Nicaragua, dir-li, mire, vostè es que no va a tornar estos diners, va a tornar tots els diners perquè vostè no està habilitat per fer solidaritat. Vostès lo que fan és acceptar los factures de consultories per valor de 275.000 euros, que no m'ho ha contat ningú que ho ha vist jo, que està allí. Vostès después de requerirlos tornar 149.000 euros, ells aportar factures de un tal Felipe y Mary Barreda, fetes a mà, un tal Felipe de Nicaragua, fetes a mà, per 182.000 euros de transporte y alojamiento a feria agroalimentaria. En Nicaragua, señor Blasco, y yo le vais a decir al director general, escolte, ¿vostè se creu això? Per 182.000 euros uno compra mitja Managua. Uno compra mitja Managua. ¿Y sabe lo que me va a contestar el director general? Formalmente está todo correcto. Formalmente. Lo mateix que va a decir vosté unos días abans. No podrán demostrar nada. Vosté no va a decir que no había res que amagar. Vosté lo que va a decir es que nadie podrá demostrar nada. Porque formalmente está todo correcto. Y todas las facturas ya les han amañat vostés. Porque también le iba a preguntar al director general, ¿qué costa que en Nicaragua, cuántos euros se le dona en Nicaragua a una persona para que te fase una factura de 180.000 euros? Euros, ¿eh? No diners de allá, euros. ¿Qué va a costar? ¿1.000 euros? Y entonces el director te va a decir, no, pero están certificadas por los regidores de allí. Dic, ah, ¿y qué costa que un regidor te certifique eso en Nicaragua? Así, así a la Comunidad Valenciana costa ben poquet. Así a la Comunidad Valenciana costa ben poquet. A mí no me señale, cuidado, yo no estoy en el gobierno. A mí no me señale. Vosté tiene un problema, señor Blasco. Vosté tiene un problema. Vosté es el conseller. Sí, algú ha vingut avui a sentirlo así, a regodejarse de los problemas que tiene vosté. Porque vosté tiene varios problemas. ¿Por qué se piensa que es de mes son idiotes? ¿Vosté se cree que yo puedo aceptar 275.000 euros en consultorías pagadas a empresas de así para sembrar blat y para hacer paus de agua? ¿Vosté se cree que yo me chucle el dit y que la gente se chucle el dit? Que se han gastado los diners de la gente que tenía fam en enriquirse así cuatro sinvergüences amics de vostès. Y ahí solo ni adret, porque mientras así se estaban comprando pisos en Nicaragua, la mortalidad infantil estaba pujando en una hambruna que ni había. A vostè això li importa, li pareix moral que mientras els xiquets se morían de fam, el blat que tenía que aplegar no aplegaba, porque se ho gastaven en consultorías. Això és indecent. Això és indecent. Y el gobierno que auspicia això és indecent. Y vostès han fet una política indecent, porque mientras la gente se moría de fam, vostès desviaven els diners. Se llenan los bolsillos con los empobrecidos. Això també dien el otro día en la manifestación. Y me sembla que tienen molta raó, señor Blasco. ¿Qué vol que li conteste a vostè en això? ¿Qué vol que li conteste a vostè? ¿Vol que ese signe? ¿Qué es lo que vol dir vostè en ese signe quan fa vostè aixina? ¿Qué vol dir? Es decir, que usted es una sinvergüenza que está faltando al respeto en esta cámara. ¿Es eso lo que usted vol que le diga? Que le diga que usted es una sinvergüenza que no es capaz de mantener el respeto en esta cámara. ¿Es eso lo que usted vol que le diga?